Llegó la tercera jornada de los octavos de final del Mundialito de los Pobres. Una fecha de partidos intensos por el nivel mostrado de cada uno de los equipos. En primera instancia, Don Bosco mostró sus serias intenciones de ser finalista cuando venció 4-2 a Joyeros, dejando el título vacante en esta temporada. Un compromiso lleno de emociones y acciones de peligro fue el que se presentó entre estas dos escuadras. Sin embargo, sería Joyeros por intermedio de Paulo Falcones al minuto 4, quien abre el marcador y ponga el 1-0. Al pasar los minutos, Don Bosco se fue asentando con su juego y es así que Luis Alcíbar consiguió el tanto del empate para decretar el 1-1, marcador con el cual se fueron al descanso. Ya para el complemento, el equipo salesiano salió con mentalidad ganadora y fue así que a punta de buen juego y mucho toque, llegó una vez más Luis Alcíbar para decretar el 2-1 para Don Bosco, que comenzaba a dominar el encuentro. Fruto del buen trato, al balón apareció Adrián Vázquez para poner el 3-1 al minuto 13. Luego de este gol, de alguna manera Joyeros buscaba reaccionar. Fue ahí donde Víctor Erazo marcó el descuento al minuto 16. El vigente campeón fue con todo por el empate, pero no se mostró contundente en el puntillazo final. Este ataque ofensivo le brindó espacios para que los azules marquen el cuarto gol al minuto 25. Y es así que quedó registrado. 4 para Don Bosco, 2 para Joyeros. Sí, sabíamos que era un partido muy difícil. Sabemos lo que es Joyeros, lo que representa en el Mundialito, la calidad de jugadores que tiene. Pero acá nosotros vinimos por una meta. No vinimos por jugar la final, no vinimos por jugar la fase de grupo. Vinimos por ganar cada partido como si fuese una final. Sí, sabemos que es San Roque. Amigos de toda la vida, rivales esta vez ahora en el próximo partido de cuartos de final. Pero ya saben los demás equipos que cuando jueguen contra Don Bosco, cuando juegue con Don Bosco, vamos a meter toda la fuerza que tenemos. Claro, somos un equipo que venimos de menos a más. Gracias a Dios, como le he dicho a los demás, hemos logrado compactar un buen grupo y en la calle se ven los resultados. Bueno, primero agradecido más con ganar. Los goles vienen por añadidura, estas cosas también. Lo primero es potenciar al equipo y que el equipo gane. Claro, coger con calma las cosas. Siempre hemos ido paso a paso, no nos adelantamos y por ahora con calma para analizar al siguiente rival. Ahora Don Bosco enfrentará en los cuartos de final a San Roque este viernes desde las 21 horas. Andrés Muñoz, Deportes TV.